Para todos los que escoiten nos cantamos, desde gente quiere seguirnos su ritmo, rock and roll, bachata, un trap, nos llevamos, que sea más gente o que a nos nos gusta, de canto nos mola cantar y hoy aquí, y por eso siempre que nos pida Pili, a todos y a todas cantamos así, dile como cantamos. Porque a música acaba coas penas. Cantamos os netos, okay. Por moitas cousas, o flow que nos temos, porque estamos guai. E cantando, sorrindo, bailando, dicimos ben alto. Cantamos os netos, e cantando, sorrindo, bailando, dicimos ben alto. Okay. Cantamos os netos. Expectantes a ver cómo es la transformación de Pini. Llega el momento de que anuncie quién son los participantes de esta jornada de Liga dos Cantantes Extraordinarios. Así que saludo en primer lugar a Dani Lamas, de Orquestra Cubo, hombre más sensible de las orquestas. Tenemos también con nos a José Ángel Albán, de Capitol, un fanático de Luis Miguel, do deporte y también de su moza. E temos con nós tamén a Rita Barreiro, da Charleston Big Bang, extraordinaria e fermosa e cautivadora dama da verbena galega. Vou cara ao sofá contrario, e aquí temos con nós, en primeiro lugar, a Ángel Sevilla, da Fórmula. O castelán que intentou mercar a noso xurado con aqueles produtos gastronómicos. Agora temos tamén a Iria Quintáns, que se estrea hoxe na Liga de Mare Magnum. Veciña de Mazaricos y amante de mar. Y hoy se vuelve a Liga dos Cantantes, una finalista de la edición pasada, Ana Paz, de Orquestra Cinema. A ribeirense que conquistó a Esverberas con su voz. Y como siempre, ya saben ustedes que tenemos en seus tronos las dos vencedoras de la edición anterior. Tenemos con nos a Alba Navarro y a Rocío Varela, que están ahí en seus tetros. E que comezan como todos los programas nesta edición. As que están no trono empezan marcando o seu estilo para poñerlle as cousas claras aos que veñen arretadas. Un mix de Shakira con... Puedo cantar.
Cambiate, alineados cantantes.